Hola a todos, hoy trabajaremos sobre el smash, o en algunos lugares denominado overhead. Todo jugador necesita tener un buen smash para sentirse confiado en la red. El smash es una versión simplificada del saque con el agregado del trabajo de los pies. Un smash confiable es esencial. Sin smash no hay juego en la red. Tres trampas que nos presenta el smash. No piensen en el smash hasta que puedan efectuar un golpe profundo y controlado. Los jugadores a menudo creen que un smash debe ser ejecutado a 90 km por hora y esa es la única opción para tener un buen smash. Entonces se ponen demasiada presión en sí mismos para hacer un smash increíble, por lo que a menudo terminan lanzando la pelota a la red o al alambrado, a la malla. Al igual que en un golpe de base, el smash tiene distintas velocidades. Durante un partido es mucho mejor jugar smashes seguros. Una vez que se quiten la presión de encima y piensen solo en un smash colocado, encontrarán que siguen mejor la trayectoria de la pelota y mejorará el porcentaje de buenos smashes. No le peguen en el punto más bajo a la pelota, aunque se hallen cerca de la red. Los jugadores tienden a pegar en el punto más bajo, llevando la raqueta abajo en vez de levantar su raqueta arriba y afuera para generar una aceleración máxima natural. Usando la empuñadura continental, encontrarán la cara de la raqueta girada naturalmente a lo largo de su muñeca para encontrar la pelota en forma conveniente, adelante y al frente. Tampoco se tensionen cuando vean la pelota arriba suyo. Inmediatamente giren de lado y muévanse abajo de la pelota. Piensen en atajar la pelota con su mano izquierda para señalarla. Una vez que se colocaron los pies correctamente, el golpe será muy fácil. Técnica del smash. La empuñadura que se utilizará en el smash será la empuñadura continental. Hay que girar de lado tan pronto como se ve que viene el globo de nuestro rival. Dar un paso hacia atrás inmediatamente con nuestro pie derecho y girar el cuerpo totalmente hacia la red. Mientras se gira, llevar sus brazos hacia arriba en posición modificada del saque. Poner la cabeza de la raqueta arriba y no abajo. Levantar su mano izquierda como si fuera a atrapar la pelota. Su mano izquierda aparte funciona para mantener el equilibrio, ya que su movimiento es dirigido hacia atrás con la cabeza de la raqueta arriba. También actúa como un radar para ayudar a ver la pelota. Llegue con su raqueta arriba, golpee y termine como lo hace en el saque. Mantenga sus ojos sobre la pelota y el brazo izquierdo levantado tanto tiempo como sea posible antes de golpear. Luego de efectuar el smash, es bien importante recuperar la posición de espera y prepararse para la siguiente pelota. ¿Cuándo debo saltar en un smash? Solo cuando deba de hacerlo. Es mejor mantener ambos pies sobre el suelo, pero si veo que la pelota me está pasando, ahí tomo la decisión de saltar. ¿Cuándo dejar botar la pelota antes de un smash? Dejarla botar cuando la pelota traiga una trayectoria muy alta y vertical. Bueno, amigos, esperemos les haya gustado este nuevo video de la Academia de Tenis del Club San Francisco de Chihuahua. Ojalá muy pronto pongan en práctica nuestros consejos. No se olviden, como les digo siempre, dejar sus sugerencias en nuestros comentarios y hasta la próxima clase.